Nosotros queremos capturar datos de los objetos. Por ejemplo, estamos representando, estamos capturando datos de, no sé, queremos saber si es que va a ocurrir, si es que uno se va a enfermar. Entonces uno quiere empezar a capturar datos de uno para saber si es que uno se ha enfermado o no. Entonces hay distintos datos biométricos de la temperatura o la presión sanguínea o qué sé yo. Y uno puede ir calculando datos que, para saber si es que uno se va a enfermar o no. Y después, si me enfermé, puedo ver mi historial clínico. Uno, y bueno, por esto del Big Data, uno está tentado a capturar todos los datos posibles. De hecho, es una de las recomendaciones, capture todos los datos posibles. ¿Ya? Pero hay que tener ojo con eso, porque es todos los datos posibles que tengan sentido. ¿Ya? No hay que capturar datos que uno sabe que son irrelevantes. ¿Ya? Porque lo único que uno está leyendo, si mi vector de donde tengo mi temperatura, mi presión sanguínea, no sé, exámenes de sangre, y a eso le sumo el valor del dólar y no sé, la deuda externa de algún país, y le sumo la temperatura ambiente del Polo Norte, y total dice tú, ok, quiero capturar datos. Si empiezo a capturar datos que no tienen absolutamente nada que ver, y sé que no tienen nada que ver, digo, por si acaso una vez hay una relación, lo único que uno está consiguiendo es llamar a la maldición de la dimensionalidad, ¿sí? Está haciendo que los datos sean uniformes, ¿sí? Y de hecho uno está llenando con basura el dataset, y por mucho que uno haya algoritmos, uno puede intentar encontrar, de hecho existen algoritmos para descubrir estos atributos que no tienen nada que ver, y que son datos aleatorios, y uno los saca en forma algorítmica, entonces mejor los capturo tal, después los saco. Es mala idea si uno sabe qué es ruido, porque lo único que uno consigue agregando atributos irrelevantes es que aumente la complejidad innecesariamente. Seguro que por capturar la temperatura del Amazonas en mi salud no influye en nada, y voy a estar capturando más datos extra, y además, de hecho, uno va a estar llamando a otro efecto, que es el de las correlaciones espurias, que eso no lo puede encontrar un algoritmo. Y que a veces sucede que datos que no tienen nada que ver pueden sí tener correlaciones y pueden parecer que son relevantes, ¿no? Bueno, y ven ahí en ese sitio que hay unas correlaciones bien divertidas de cómo se relaciona la tasa de suicidios con el consumo de queso, ¿no? Y son datos que se correlacionan muy bien, por decir algo, vean ahí las correlaciones. Son bien interesantes tener en mente eso, o sea, es bien útil tener en mente eso cuando uno está capturando datos del mundo real, para que uno capture los datos que uno cree que tienen algo que ver y no capture más que eso, sino en realidad uno está llamando a los clones, ¿okay? Ese es como el concepto para tratar de no llamar a la maldición de la dimensionalidad. ¿Okay?